Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, hola. Buenas Buenas noches. noches, bienvenidos. Buenas noches, vamos a dar inicio ya a la sesión. Esta sería la número 7 ya del módulo 2. Vamos a terminar de ver el contenido que empezamos ayer y vamos a tratar de ver contenido nuevo también, esperando que los compañeros que aún no se incorporan, pues ojalá que ya por ahí, por el minuto 10, ya esté la mayoría, para que a la mitad de la hora podamos tomar también la asistencia. Permítanme un segundito que ando buscando acá algo. Vamos a ver. Permítanme. Aquí está. Bien, yo creo que ya están ahí por ahí incorporándose. Ahí vienen ya algunos. En lo que se incorporan, voy a preparar la pantalla para que podamos ver lo que empezamos ayer sobre la campaña de Facebook. Permítanme, ahorita vamos a compartirles. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ay, sí, hoy sí se oye. Ayer tuve mucho problema con el audio, con el video, con todo. Ayer Pero hoy sí, ya hice la prueba, gracias. vi que sí estaba conectada, pero que no le funcionaba el micrófono. No Ese. me permitía, sí, me había congelado la pantalla. Vaya, no se preocupe, ayer a mí también me estuvo fallando el internet, así que ahí estuvimos como un poquito con ese lío, pero no se preocupe que le puse la asistencia y todo. Okay, gracias. Ya les comparto pantalla, permítanme. Permítame que no me deja. Ahí está. Voy a abrir la cámara. No me dejaba abrir cámara. Hoy sí, ahí estamos. Bien, ayer habíamos empezado a platicar un poquito sobre el tema número 14, que es la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Si bien es cierto, la sesión es la número 7 ya de su segundo módulo. Si contamos desde el tema 1 que vimos en el primer módulo, este sería el tema número 14, que habla de la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Para comenzar y para hacer un feedback, una retroalimentación de lo que medio mencioné ayer, porque ya fue en los últimos minutos, vamos a comenzar pues recordando, ayer yo les decía que pues ya las redes sociales son parte fundamental en las estrategias de marketing digital. Y que el Facebook es de hecho de los que tiene mayor público en todas las redes sociales, y esto es a nivel mundial. También yo les decía que por ese motivo es que nosotros vamos a ver este contenido, a descubrir más sobre la estructura de una campaña de Facebook Ads y así poder obtener excelentes resultados al invertir en esta red, ¿verdad? Que hace parte de ahora lo cotidiano de la gran mayoría de personas y de la empresa como tal. Por ende, vamos a conocer qué es el Facebook Ads. Y acá yo creo que eso ya lo habíamos platicado ayer. El Facebook Ads básicamente
es un sistema que tiene Facebook que nos permite hacer publicidad en esta red social, que para ellos es su plataforma, ¿verdad? Entonces, con Facebook Ads podemos divulgar nuestro sitio web, nuestra propia página, nuestra fanpage, de hecho, de Facebook, algún evento o algún producto especial. Y también podemos anunciar lo que, o más bien, se puede anunciar todo lo que nuestra creatividad nos permita o lo que nuestra creatividad quiera. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Y aquí nos habíamos quedado en esta parte. ¿Cuáles son realmente las ventajas de hacer publicidad en esta plataforma? Y aquí es donde entra la parte en donde ustedes ya, por supuesto, además de alguno, ya empíricamente maneja redes sociales, ya sea de una empresa como tal o incluso de sus propios emprendimientos. Entonces, algunos puede ser que en la práctica ya lo manejen, pero en la teoría todavía no tengamos como ese alcance de identificar realmente cuáles son estas ventajas de hacer publicidad en esta plataforma. Entonces, ayer hablábamos del tema de la segmentación, de la parte de la economía, de las métricas y la viralización. Entonces, todas estas son ventajas de Facebook Ads. Cuando hablamos de la segmentación y ya vimos ese tema también en cuanto a mercado objetivo y vimos también segmentación, lo que nos permite, decíamos incluso cuando desarrollamos el contenido, que nos permite segmentar en esta red detalladamente al público, al que nosotros realmente le queremos llegar. Para segmentar a los usuarios, podemos escoger como el rango de edad, podemos escoger la ubicación o la localización donde se encuentren e incluso seleccionar también sus intereses. Y de esta forma podemos alcanzar a nuestro cliente ideal, que también estuvimos platicando del buyer persona. Cuando hablamos ya de la ventaja de la economía, la publicidad de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica. Y platicábamos ayer del ejemplo que nos había dado Tania, ¿verdad? Es bastante económica, pero claro, siempre realizando una buena segmentación y también un anuncio atractivo. Por eso es importante el tema de la generación de contenido. Aquí lo que lograremos es alcanzar como el público realmente de calidad, invirtiendo de repente un valor pequeño en relación con otro tipo de publicidad en la que pudiéramos de repente invertir un poquito más. No voy a usar la palabra costoso porque realmente lo que se espera es que usted, si va a invertir más, también ya tenga como una noción de cuál es el ROI, cuál es el retorno de inversión que usted espera. Pero cuando hablamos de esta ventaja, acá en Facebook Ads, eso es uno de los, digamos, de las grandes bondades, que invertimos poco y el retorno de inversión es bastante grande. Cuando hablamos de las partes de las métricas en toda campaña de publicidad, es fundamental medir los resultados para optimizar cada vez más su alcance. Entonces, en el Facebook Ads nos ofrece informes detallados que nos permitirán medir con precisión nuestras campañas. Y esa es una de las ventajas más fuertes de la parte de marketing digital, que nos permite ir midiendo la tasa de conversión, la tasa de abandono, la tasa por clics, la tasa también de apertura incluso, la tasa de ingreso. Entonces, la parte de las métricas, y yo creo que les mencioné ayer, es súper importante porque si no se mide, no tiene control. Es decir, todo aquello que nosotros tengamos planteado con objetivos debe de llevar medición porque en un cierto periodo de tiempo de la evaluación no podemos dar cuenta y no podemos y podemos definir cómo vamos, ¿verdad? Si vamos por buen camino, si hay que darle un giro a la campaña, porque si no, no vamos a cumplir los objetivos, pero darnos cuenta a tiempo y no cuando ya el tiempo de la campaña está finalizando, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, ya la parte de la ventaja de la economía deja de ser una ventaja, entonces ya el ROI se ve afectado. Y cuando hablamos del tema de la viralización, las campañas, fíjense bien, hechas en Facebook Ads, permiten justamente que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los fans de nuestra página. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? Que nosotros ahora como consumidores digitales somos bien fácil de influenciar, bien fácil de ser persuadidos.
Entonces, y a veces ni siquiera es, ni la tipología del consumidor es súper variada. Y ahora con tanta tecnología, con tanto avance, y uno de estos es esto, ¿verdad? De que nos muestra Facebook de repente publicidad que nosotros no seguimos, pero nuestros amigos sí. Y eso hace que usted también se interese y le da un llamado de acción. Entonces, platicábamos la vez pasada el tema de los influencers, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros nos dejamos influenciar a veces por comentarios que leemos en las redes sociales de las marcas que queremos consumir o que ya consumimos, porque le damos valor básicamente a lo que encontramos ahí. Incluso pueden ser nuestros mismos amigos o nuestros con las personas, porque yo les puedo decir, yo en mi Facebook quizás tendré unos 400 personas agregadas, pero de esas 400 yo les aseguro que con unas 10 o 20 tendré comunicación de vez en cuando, o sea, 10 tal vez bien seguido y otras 10 bien de vez en cuando. Entonces, y dentro de eso incluidos familiares, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los 500 que puedo tener en mi Facebook, en mi red, pues 480 realmente no tengo interacción más que la que de repente veo en el muro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún así, si ellos siguen una fanpage que Facebook me está sugiriendo, yo igual le voy a dar peso, aunque no tenga contacto con esa gente, solo por el simple hecho de que están dentro de mi misma red. Entonces, así funciona el tema viral. Así funciona. Yo les decía ahora a mis estudiantes de la universidad, como hoy salieron de vacaciones los que llevan clase hoy conmigo, ¿verdad? Salieron de vacaciones de mi clase. Entonces yo les decía, pórtense bien en vacaciones, por favor, den un repaso a la materia que llevaron antes que esta, que es prerequisito para que no empecemos de cero, viniendo de agosto, les decía yo. Ay, yo pensé, me dicen que usted nos iba a decir que nos portáramos mal. No, si quieren pórtense mal, solo tengan cuidado que no lo graben, les hice la broma. ¿Por qué? Porque el tema de la viralización es súper delicado, es decir, y esto con el tema de las empresas todavía más, porque ahora con tanta herramienta digital, la experiencia del cliente en base a nuestras marcas o a nuestro producto que representamos debe de ser totalmente cuidadosa, porque hoy los clientes no se guardan nada. Entonces, eso es lo que sucede, que sí puede ser una ventaja, pero también si las marcas se descuidan, podría llegar a ser una desventaja la viralización. Ahora, si lo vemos como ventaja es porque facilita realmente la aceptación del anuncio, porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos que nos siguen, lo que equivale, por supuesto, a buenas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas si nos descuidamos. En esto me refiero meramente a la viralización. Si nos descuidamos, puede ser perjudicial también, pero si lo sabemos aprovechar, puede tener muchos beneficios, ¿verdad? El tema de la viralización, por el tema de la cobertura que alcanza y hasta dónde logramos llegar con esa cobertura, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una campaña entonces en Facebook Ads? Acá, para los que nunca hemos hecho o no han hecho alguna campaña, una campaña de Facebook Ads viene siendo como el conjunto de anuncios, o más bien un conjunto de anuncios, pero con los mismos objetivos a alcanzar. O sea, para hacer una campaña de Facebook Ads estructurada correctamente, para que nuestros anuncios tengan como un mejor rendimiento y realmente aprovechen todas las ventajas anteriores. Cuando una campaña está correctamente estructurada, podemos medir mejor los resultados, probar diferentes tipos de público para que podamos de repente identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados. Entonces, por acá les voy a mostrar un gráfico. Permítanme, vamos a ver si me permite. Miren que ando un poquito mal de la garganta. Ahí está. Así más o menos se ve la parte de la estructura, que es esta que está aquí. Miren, esta que les estoy enseñando. Que si la están viendo así de frente como yo, es a la izquierda. Así realmente se vería la estructura. Y este es el embudo de ventas que se espera. Entonces, acá en el gráfico, básicamente,
le está diciendo que tiene tres niveles Facebook Ads, ¿verdad? Entonces, el primero es la campaña, que es este, el primer nivel, este. Ya, una campaña está formada por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo, ¿verdad? Estos anuncios ya van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncios. Entonces, el segundo nivel sería este. Es el conjunto 1 de anuncios y el conjunto 2 de anuncios. Entonces, así como el nombre lo dice, esta es la agrupación como de varios anuncios de la misma campaña. Entonces, hay más de uno. Si es que hay más de uno, porque no quiere decir que siempre va a haber más de un anuncio dentro de un conjunto, puede haber uno, pueden haber dos, tres o más. Entonces, a este conjunto de anuncios vamos a colocarle un presupuesto, un periodo y la segmentación que necesitemos para alcanzar nuestros objetivos, a este primero. Y a este segundo conjunto también vamos a hacer lo mismo, colocar un presupuesto. Si se fijan, aquí hay tres anuncios y en el conjunto 2 solo hay dos. Entonces, también se le pone presupuesto, se le pone el periodo en el que la campaña va a estar vigente y se segmenta de manera correcta para que le lleguemos al usuario correcto. Y el tercer nivel ya son los anuncios, estos. Entonces, en cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña, cada uno de ellos puede tener diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que realmente determinamos. Eso es lo que hay que conocer de la estructura, básicamente. Y ya, pues, cuando hablamos del embudo, básicamente, atraemos a nuestra audiencia, educamos con contenido de valor, logramos la conversión de leads que nos ayuda a la venta, ¿verdad? Y hacemos la venta respectiva. Todo partiendo de esto, de que esto esté bien estructurado, nuestro embudo va a llegar a este máximo. Otro ejemplo aquí, miren, aquí también está así de esta forma. Y aquí también está la explicación. Aquí sí se las escribí, miren, porque aquí no la tengo escrita. Entonces aquí sí, aquí ya está, miren, campaña. Cada campaña debe tener un solo objetivo publicitario, por ejemplo, traer tráfico de nuestro sitio web. Ese podría ser el objetivo de la campaña. Los conjuntos de anuncios, aquí está escrito, miren, define un presupuesto y un calendario para cada conjunto de anuncios. La novedad, la segmentación, dice. La ubicación. Entonces aquí está, miren. Y acá está la explicación escrita también del anuncio como tal. Ya explica cada conjunto de anuncios, puede tener varios anuncios con distintas combinaciones de imágenes, textos, botones de llamada a la acción, enlaces o videos. Los botones de llamada a la acción son fundamentales y necesarios en cada anuncio, porque entre más botones hay, más fácil es que el consumidor digital se sienta atraído. Por eso dice llamado de acción, le llame la atención realizar la visita y la compra al final. De ahí están las prácticas recomendadas. Aquí. Miren. Cuando nosotros utilizamos la nueva estructura de campañas con la nueva configuración del conjunto de anuncios, hay que tener en cuenta, por ejemplo, estas recomendaciones. La primera dice crear un conjunto de anuncios para cada audiencia para probar diferentes audiencias. Entonces, para hacer esto, digamos, efectivamente, deberíamos mantener consistentes todos los otros ajustes del conjunto de anuncios. De ese modo, si un conjunto, por ejemplo, de anuncios le va mejor que a otro, ahí vamos a saber que es por la segmentación y no por otro factor. También esto nos puede ayudar a determinar las audiencias que más responden y reducir las posibilidades de que nuestros conjuntos de anuncios compitan entre ellos por la misma audiencia. Eso no puede pasar. Si vamos a tener un anuncio diferente en el mismo conjunto, tenemos que segmentar bien cada anuncio para que podamos llegar a varias audiencias, ¿ve? Y no que un anuncio esté peleando con el otro anuncio porque es la misma audiencia. Si no, entonces no estamos aprovechando la campaña y eso tiene que quedar claro. Otra recomendación es crear múltiples anuncios para optimizar también el contenido. O sea, crear como una pequeña variedad de anuncios
con variaciones en sus contenidos y copia, y digamos copias, y así nuestro sistema puede como optimizar el envío de acuerdo a las variables en imágenes, en videos o en enlaces incluso, ¿verdad? Dígame, Hazel. Una consulta, si yo ya tengo una segmentación que anteriormente ya le he determinado por hacer diferentes pruebas con diferentes segmentos y me he quedado con la que mejor rendimiento me da, estoy haciendo mal no usando otros segmentos, o sea, todos mis anuncios van bajo la misma segmentación. ¿Debería yo siempre aplicar más segmentos para cada grupo de anuncios o está bien como lo estoy realizando? ¿Cuántos anuncios ponen normalmente en la campaña, Eise? Alrededor de unos 8 anuncios, más o menos, digamos 4 con objetivos para tráfico y 4 para consultas. Ah, vaya. Entonces, si en este caso está diciendo que tiene dos objetivos, Correcto. ¿verdad? Vaya. Entonces, si usted tiene dos objetivos, aquí tal vez. Voy a hacer una pregunta para poder ver de qué manera la oriento mejor, ¿verdad? Porque Okay. la idea es, sí, como tener, no es que le esté haciendo mal, pero creo que podría hacerlo, digamos, aprovechar más la herramienta. Pero Okay. dependerá también, vaya, porque si usted dice que son 8 anuncios con dos objetivos diferentes, es decir, uno lo ocupa pensando, un conjunto de anuncios lo ocupa pensando en que quiere generar más tráfico, ¿verdad? Sí. Y otro conjunto lo ocupa para, me dijo, que la Para gente generar consultas. para generar consulta. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué del primer conjunto? Hablemos del primer conjunto, que son 4 anuncios para la misma audiencia. ¿Por qué 4? Si es la misma audiencia. Ah, ok, perfecto. Regularmente los anuncios para tráfico, yo ocupo formatos específicos que son los que mejor rendimiento me han dado en base a campañas anteriores. Por decirle algo, el formato collection, el formato carrusel y el post individual. Entonces, sí son 4 anuncios, pero digamos que un anuncio se compone hasta de 10 productos, por decirle así, que generan tráfico. En el caso de las consultas, los anuncios siempre van, bueno, a mí me funciona porque en base a las campañas anteriores, bastante los videos, la interacción por medio de videos y la interacción por post individual. Entonces, eso sí ya vienen siendo 4 anuncios individuales prácticamente. Vaya, en esa parte, en este último bloque que me explica, sí está bien, porque como usted misma está diciendo, lleva diferente, digamos, contenido, le voy a decir, contenido. Correcto. Pero en el primero, no, tampoco está mal, fíjese, por lo que me acaba de decir que lo hace diferente cada uno, ¿eh? Pero lo que sí tal vez podría, para que aproveche más la herramienta, Heiser, se me ocurre, vea. Si su segmento de mercado, porque el suyo es bien reducido, no es que sea así que amplio, vea. Entonces, no sé si tienen porque sí pueden ser hombres y mujeres, ¿verdad? Correcto. Vale. No sé si podría usted como aprovechar, llegarle a por género, tal vez, para que lo segmente más todavía, podría ser Okay. una opción, es decir, diri Sí. aprovechando que está pagando el conjunto, pues, Correcto, correcto. que Sí, ya lo que tiene, sucede. ajá, es que se me Perdón. ocurre, ¿va? Si ya tenemos el conjunto destino de la campaña y puedo meter 4 anuncios ahí porque estoy pagándolo, se me ocurre que podemos segmentar más todavía dentro de su mismo segmento seleccionado. Es decir, se me ocurre, le voy a dar un ejemplo. Hacer un anuncio destinado solo para damas, hacer otro anuncio destinado solo para caballeros, hacer otro para los dos, ¿verdad? Y podría tal vez ver el tema de las edades, pero ¿de entre qué edades a qué edades tiene segmentado ahorita? Fíjese que de 25 a 50 años. Vaya, pues por ahí podría partir, mire. En lugar de hacerlo por género, también podría ser como algo llamativo para la gente de los 25 a los 35, por decir un ejemplo.
que son como un poquito generación entre Z y Millennium, vea. Y Correcto. podría tal vez de lo hasta los 40 incluso podría, porque los 27, 28 años ya comienzan siendo millennials, pero los de 25 ya tienen un grado de madurez muy muy avanzado, podrían entrar en esa en una segmentación generacional, es decir, que usted diga, bueno, voy a hacer un anuncio para hombres y mujeres, pero entre estas edades. Y voy a destinar otro, y puede hacer dos, vea, y voy a destinar otros dos anuncios a la gente de 43 a los 50 años, a ver si le puede dar otro resultado. O sea, nada pierde, porque ya probó con lo anterior. Ahora puede probar haciéndolo más segmentado todavía, o sea, reducir más su mismo segmento que ya tiene para ver si puede redirigir un anuncio así. Y ahí mismo, dejar dos si quieres, dos anuncios para una generación y dos para otra, siempre combinando el género, pero eso sí, poniendo llamado de acción en cada anuncio. Okay, Podría probar, porque la verdad es que no siento que esté mal, pero es que eso es la ventaja de las campañas de Facebook. Ah, es que nos permiten todavía segmentar, o sea, hacer todavía el pedazo de pastel más chiquito para lograr una mayor personalización, ¿verdad? sí, lo otro que me funcionó bastante bien fue, por ejemplo, segmentar, por ejemplo, nosotros tenemos productos que es como lo premium, digamos, lo más caro prácticamente. Entonces, se hizo una publicidad específicamente para un segmento más reducido y la verdad que funcionó bastante bien. Son productos más específicos, por decirle algo, la marca Simmons y las bases ajustables que son a veces utilizadas para personas que tienen problemas para movilizarse y todo eso. Entonces, ya el precio es bastante elevado. Y esa campaña sí nos funcionó bastante bien. Por ello fue que ocupamos un segmento súper diferente a las campañas tradicionales que nosotros trabajamos. Ah, vaya, entonces imagínese, teniendo ya ese dato, ya hasta me cambia a mí un poquito la perspectiva, porque si usted tiene además de que ya lo tiene segmentado por edades, por género, y además usted tiene dentro de su gama de catálogo de producto, tiene usted categorizado su catálogo, también puede segmentar por medio de categoría de producto, es decir, como usted misma lo dice, vea, lo más premium para quién es, vea, porque aquí ya entra otra cosa, aquí ya no entra solo la edad y el género, aquí entra ya el nivel El socioeconómico, poder adquisitivo, el correcto. poder adquisitivo, correcto. Aquí ya estamos hablando de que usted podría hacer un anuncio de los cuatro que estamos hablando de generar tráfico ahorita, puede hacer un anuncio dirigido y orientado a la venta del producto premium. Que ahí podrá ser los mismos hombres y las mismas mujeres que va a poner en otros dos, pero va a ser otro grupo más pequeño porque aquí ya va a ser solo los que ganan de tanto a tanto. ¿Me explico? Okay. Que podría irse por ahí también otro anuncio. Esto para que aproveche Hazel que está haciendo cuatro anuncios en ese conjunto. Entonces, por lo que le explicaba yo aquí, o sea, lo mejor es tener segmentado cada anuncio, porque ahí es donde usted llega de manera más personal al grupo que quiere llegar. O sea, para que los cuatro le den el resultado que busca, pues, pero llegándole a toda la gente, no a las mismas, ¿verdad? La idea es que también la gente, imagínense si usted tiene categorías de producto, eso le puede ayudar un montón. Y más si usted tiene identificada a la gente que también de repente, pues, tiene un problema o una discapacidad o algo, porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, yo tengo amigas, fíjese, que se dedican al tema de la fisioterapia, por ejemplo, licenciadas, graduadas en eso, que ellas, tengo amigas que trabajan en Funter y tengo otras amigas que trabajan en el ISS, pero en esta área de fisioterapia. Pero uno platicando, porque yo le voy a decir la verdad, yo cuando salí de bachillerato, yo ni enterada que esa carrera existía, pero tengo compañeras de que salieron conmigo del colegio que se metieron a estudiar eso.
Y obviamente de mis mejores amigas, cuando ya consiguen trabajo y platicando, platicando, uno se imagina, mira, y a mí cuando me dicen fisioterapia, yo solo me imaginaba la Teletón, o sea, a mí mi cerebro no me daba más allá, la magnitud, ¿verdad? Por ignorancia, por falta de información, por lo que usted quiera. Y esta mi amiga, cuando trabajó en Funter, me abrió los ojos y me explicó realmente todo lo que ellos atienden como empresa. Y dentro de todos esos clientes, pacientes que ellos tienen, un montón, un sinfín de gente, es gente que ha tenido de repente accidentes y algo les ha pasado. No es que sea que nacieron así o algo, vea, que uno, como no sabe, puede decir quizás así nació, vea, pero no, la mayoría de sus clientes o pacientes, les decían ellos, habían tenido un problema de repente en un accidente de vehículo, o sea, estaban bien de toda su facultad y todo, pero tenía un problema en la mano, por decirle algo, de una raíz de un accidente o incluso en la espalda. Entonces, toda esta gente también es un cliente potencial dentro de su mercado si ustedes manejan un producto que ya vaya específicamente para este tipo de casos, ¿verdad? Llámese de que los clientes necesitan una cama especial para la espalda o que necesiten, no sé si venden muebles, solo camas venden, Heiser. Solamente camas y bases. Bases, y las bases también son especiales. Sí, hay bases especiales con movimiento. Vaya, imagínese. Y fíjese que esta mi amiga a mí me decía, yo le decía, platicando de ingresos, ¿verdad? Un día yo le decía, ¿y por qué después de tu trabajo te vas a otro lado? Porque se iba siempre a otro, a casas privadas, porque tenía muchos pacientes que tenían un gran vital, o sea, que tenían plata para no tener que ir a Funter, para no tener que ir a LIS, y les pagan a ellos de manera individual para que les lleguen a hacer las terapias. Entonces, hay mucha gente que tiene dinero, Hazel, que de repente ha tenido accidentes, y yo conozco una de sus clientes que era de las mejores clientes que ella me contaba, que ella había tenido un accidente, fíjese, de. En, o sea, no sé qué fue, cómo fue, pero fue en paracaídas. Y la cosa es que ella, en este accidente, había perdido la movilidad de la cadera para abajo, entonces dejó de caminar un tiempo, por ende anduvo en silla de ruedas. Pero las terapias, o sea, porque lo que le había pasado a ella no era permanente, le llaman algo así, y las terapias le ayudaban a que ella pudiera ir tomando esa movilidad. Después pasó andar con bastón, después no sé qué, pero desde entonces tiene que usar cama especial, tiene que usar sillones especiales. Por ejemplo, de repente me contaba que hasta para, por ejemplo, en su casa, tuvieron que hacer algo en la, en, para, lo del, para subir las gradas, porque ella no podía estar haciendo ese esfuerzo del escalón para llegar al segundo nivel. Entonces, y ella me contaba muchos casos. Yo este es el que más me acuerdo, pero la mayoría de sus clientes era tema de espalda, fíjese. Era tema de espalda y la mayoría tenían que usar este tipo de camas especiales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si usted tiene una categoría de clientes y que ya usted ha reconocido que tienen una necesidad especial que ustedes con su producto pueden cubrir, podría ser una forma también de segmentar. Podría, pero habría que ver cómo se orienta de una manera que no se vea mal y que esté correcta también, ¿verdad? O sea, es decir, como publicitar, se me ocurre, el producto que es especial para estos casos, ¿verdad? Y que ya, pues, si usted tiene identificado quiénes son los clientes, lograrlo meter en ese segmento, ¿verdad? Se podría. Se podría, pero aquí ya estamos hablando de una campaña de anuncios de producto, no de tráfico, ¿verdad? Aquí no, ya no es específicamente de tráfico ni de consulta, sino más bien de producto. Algo que ya usted quiera publicitar un producto en especial de todas las categorías de producto que usted tiene, ¿verdad? Podría ser una forma de aprovechar también la campaña, Geisa. Bien, de ahí está otra. Gracias. Ya sabe, otra recomendación, usar creatividad y contenidos que la gente quiera ver, ¿verdad? Crear anuncios que sean realmente relevantes para la audiencia específica, ubicación también, objetivo de negocio,
O sea, revisar como el rendimiento de los anuncios y también identificar los anuncios que tengan una tasa de conversión baja. Porque eso también, ¿verdad? Si yo ya tengo 8 anuncios, 4 anuncios por conjunto, tengo que ir identificando cuáles realmente no me dieron los resultados esperados para no repetirlos, para ver si lo quito y lo mejoro o ya lo quito definitivamente, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo cuáles anuncios me dan una conversión baja y los voy desechando. Considerar pausar estos anuncios y también crear creatividades adicionales para testear. Si estas variaciones realmente rinden mejor también, ¿verdad? Estar pendiente de esas contestaciones, porque miren, lo que sucede, va, imagínense hacer una campaña de consultas, como decía Heise, y no tener alguien que conteste esas consultas o no tener un contenido de las preguntas más frecuentes ya con respuesta o no tener, vaya, dice Heise que hacen videos, muy bien, porque los videos, aparte de que son un poco más interactivos, podríamos tener hasta testimonios de clientes que ya son, ya están fidelizados con la marca, ¿verdad? Entonces, eso también genera influencia en otros clientes. Entonces, esas podrían ser como las prácticas más recomendadas a la hora de pensar hacer una campaña de Facebook Ads. Ahora, también está la parte de los 6 pasos. Hay que estructurar bien la campaña de Facebook Ads. Y hay que hacerlo con estos 6 pasos. Y miren lo que les dice acá en la pantalla. Primero habla de definir bien los objetivos. O sea, para crear esta campaña, de verdad que es bien simple, fíjense, pero hay que, digamos, tener como las herramientas de creación de anuncios y también como empezar como en orden, ¿verdad? Entonces, acá en esta parte, cuando habla de definir bien los objetivos, no podemos, fíjense, crear una campaña si no sabemos ni qué queremos lograr. Entonces, esto es fundamental, saber bien cuáles son nuestros objetivos. Lo primero que debemos de determinar es eso. Un objetivo bien definido va a determinar el tipo de anuncios que debemos de crear para conseguir los mejores resultados. Facebook Ads, fíjense bien, nos da algunas opciones dentro del embudo de ventas para el tipo de anuncio que queremos crear. Puede ser de reconocimiento, de consideración o de conversión. Entonces, después que nosotros seleccionamos, cuando hablamos de venta, nuestro objetivo, la herramienta ya nos va orientando a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo con el objetivo que pusimos al inicio. Eso es lo que se logra cuando definimos bien. De ahí habla de definir bien el público, lo que hablábamos con Heise. Aquí es donde nosotros debemos segmentar el público que queremos realmente alcanzar, seleccionar las características de nuestra audiencia con cuidado, las características. O sea, aquí podemos tomar en cuenta lo que estábamos platicando, ¿verdad? Pensando en nuestro buyer persona y las generalidades de los usuarios a los que realmente nosotros les queremos llegar. Es decir, si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios, escogemos un público diferente para cada uno de ellos. Así no vamos a correr el riesgo que nuestros anuncios compitan entre sí. Ese es el tema. Si compiten entre sí, no vamos a, es decir, estamos compartiendo resultados para lo mismo. O sea, ahí es donde probablemente no logremos el alcance que queremos porque estamos usando el mismo público. Otro paso, determinar el presupuesto. Aquí ya podemos determinar entre elegir un presupuesto ya sea a diario o un presupuesto por el conjunto de anuncios. Especificar lo máximo que nosotros queremos invertir y ahí damos continuidad. Y de ahí el cuarto paso. Escoger el periodo de publicación. Aquí es importante definir el periodo en que vamos a publicar la campaña. Puede ser a partir del momento que la terminamos o la programamos, que también se puede programar. También dice que el quinto paso es elegir dónde se va a mostrar su anuncio. Podemos elegir dónde va a aparecer, si en la sección de noticias o en la columna derecha. Lo mejor es que escojamos distintas ubicaciones y así la probabilidad que el público lo vea va a ser mayor. Y el sexto paso, y bien importante, hacer pruebas A y B. La herramienta nos permite esta opción, entonces
Utilicémoslo, sobre todo cuando recién empezamos a hacer publicidad en esta plataforma. Así vamos a conocer mejor al público que queremos alcanzar y podemos aprovechar esta información para futuras campañas. Esos, digamos, que son los 6 pasos para hacer una buena estructura de nuestra campaña de Facebook. Antes de seguir, voy a pasar a la asistencia. Dígame, Rudy. Sí, quería hacerle una consulta. En el paso número 5, donde dice elige dónde se va a mostrar su anuncio, para usted, ¿cuál es el mejor lugar de mostrarlo en Facebook? Eso va a depender, Rudy, de lo que venda y de lo que usted y de su segmento de mercado. Pero le voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de la empresa de mi esposo. Fíjese que nosotros tenemos Facebook y tenemos Instagram, pero él las maneja porque yo ya no le puedo ayudar, ya no me queda mucho chance. Él es el que las maneja. Y normalmente él lo hace en la parte allá, por ejemplo. Bueno, es que lo hacen en las dos, la verdad. Pero es porque ocupamos, básicamente tenemos 2 segmentos, pero en el segmento más joven que tenemos, que yo de verdad le voy a ser bien sincera, Rudy, yo no le tenía fe a ese segmento, lo maneja más en Instagram. Entonces, como ya lo tenemos definido así, y como son carros, es venta de carros, nuestro segmento es bien amplio en edades, y en género, pues son de los dos. Pero sí depende mucho, Rudy, de la parte de la parte económica. Es decir, le voy a explicar por qué. Porque nosotros, Rudy, traemos vehículos súper recientes. Es decir, aparte por una ley, ¿verdad?, que hay acá en el país, que ya no se pueden traer de no sé qué año. Nosotros tenemos en nuestra empresa el tema de que los carros que traemos ascienden. El más barato, así, cuando tenemos uno barato, es de $8,000, cuando tenemos uno barato. Entonces, nosotros solo hacemos un conjunto, a veces, no siempre invertimos en eso, por lo que le digo, ¿verdad? Por el tipo de cliente que es. Pero cuando usted se mete a nuestra página, nosotros ocupamos mucho los posts y ahorita la estoy abriendo para poderle decir, acá nosotros tenemos. En la parte de ver tienda tenemos nuestro catálogo. Entonces, hemos hecho nuestra tienda virtual, digámoslo, dentro de Facebook, ¿verdad? Hemos hecho el apartado y usted ahí se mete y va a poder ver nuestros anuncios. Y normalmente, como ya está apartado por la tienda, directamente le va a llevar, yo ahorita porque lo estoy viendo en el teléfono, lo va a llevar a que lo vea todo de frente, ¿verdad? Pero normalmente lo hacemos en el muro, o sea, como es una fanpage. Lo hacemos en la parte principal porque subimos mucha fotografía. Eso es lo que sucede. Subimos bastante fotografía porque el tipo de producto que nosotros vendemos a fuerza debe de llevar imágenes. Incluso le voy a contar lo que decía Hazel, a veces metemos videos porque nosotros grabamos y aquí sí a veces le voy a ayudar porque pues sí, alguien tiene que manejar el carro. A veces nos vamos a calles así como libres y amplias y grabamos un video de todo el vehículo, es decir, tanto como suena al arrancarlo, como por dentro todas las pantallas que traen, porque vendemos bastante camioneta, y entonces nosotros no podemos ponerlo de lado, si lo tenemos de frente, no lo podemos poner mucho del lado izquierdo porque no es muy llamativo. Entonces nosotros ocupamos más como la parte derecha. Entonces, pero eso le digo, va a depender, Rudy, de lo que usted venda. Nosotros no podemos, como empresa de vehículos, ocupar un espacio reducido para nuestros anuncios. Nosotros no podemos. Así, entonces, y además, fíjese que nosotros también tenemos una sección en nuestra página que es para todos los carros chocados, es decir, el antes y el después, para que el cliente sepa. Pero eso no lo hacemos en anuncios, sino en el catálogo donde traía el golpe, por decir un ejemplo, el vehículo. Entonces, por eso es que nosotros casi no pagamos anuncios, Rudy, por eso, porque es mucha foto la que no podemos dejar de. Entonces, cuando hemos pagado es porque damos otro servicio que es de subasta. Es decir, nosotros con el número de importador que tiene mi esposo, también damos asesorías.
Y el cliente puede llegar y decir, mire, sabe que yo no quiero que usted me lo traiga, pero sí lo quiero traer con su número, pero yo lo quiero subastar. Entonces, pues, tenemos la opción de que están las computadoras en la oficina, usted se mete y subasta solo o paga porque lo asesoremos y le vamos diciendo cómo subastar, porque para subastar también hay que tener experiencia, porque si no podemos pagar mucho y no y nos puede venir un vehículo que a lo mejor no nos va a dar una ganancia. A veces la gente dice, no, no queremos pagar la asesoría porque fíjese que el carro no es para vender, es para mí. Vaya, ok, pero les decimos todos los factores, ¿verdad? Mire, o sea, el hecho que sea para usted no quiere decir que puede comprar cualquier cosa, pues, porque al final, aunque se lo quede, si el carro viene malo, usted pagó un montón en la subasta y todavía le va a venir un carro en mal estado o va a traer detalles que a lo mejor no logramos ver, le va a salir al final, pues, una gran gastadera, ¿verdad? Entonces, todo eso, Rudy, a nosotros como empresa no nos permite pagar tanto anuncio. Pero cuando lo hemos hecho, sí ocupamos más las columnas derechas, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, lo mejor es que escojamos como distintas ubicaciones para que la probabilidad sea mayor a que el público lo vea. Si tenemos posibilidades de ocupar varias posiciones, se puede también, ¿verdad? Sí, no sé si le ayudé con esa Gracias, Lee. respuesta. Ok. Bien. Antes de seguir. Por temas de tiempo, que ya me faltan 13 minutos, voy a pasar a asistencia. ¿Cómo dice Víctor? Espéreme, Víctor, voy a leer que no he visto el chat, espéreme. Ahorita voy a cerrar aquí. Dice, ¿será bueno realizar segmentaciones nuevas cada vez o tengo que darle seguimiento a una sola? No, no, no. Vaya, el tema de la segmentación, y aquí voy a dejar algo claro. Si ustedes van metiendo digamos, otras categorías en sus servicios o en sus productos, sí puede ir poniendo grupos nuevos, pero eso solo si usted está metiendo algo que no va para la segmentación actual. Pero si usted está en la misma línea, en el mismo mood, no es necesario estar segmentando a cada rato. Es lo que yo le explicaba al negocio de nosotros. Por ejemplo, cuando a mí mi esposo me dijo que iba a tener Instagram, yo le dije, yo no tengo tiempo de llevar Instagram. Yo no puedo. Y es lo que le explicaba. Usted tiene que elegir la red realmente que a la que le deja más clientes y a la que le va a dar tiempo. Entonces él me dijo, no, yo la voy a ver. Es que yo le dije, pero mira, nuestro segmento de mercado no son los jóvenes. Entonces, la generación que nosotros trabajamos es de esta edad, casi igual que la de Heiser, solo que no es hasta los 50, sino más arriba, vean. Entonces yo le decía eso a él y me decía, no, pero es que le voy a llegar por otro lado, que no sé qué. Y es porque fíjese que empezamos a agarrar carros a cuenta. Los carros a cuenta, ahí sí agarramos carros más de años más antiguos, tampoco viejos, pero ya estamos hablando de año 2010, 2011, 2012, 13, 14. Y los que traemos son ya del 18 para arriba, ¿vean? Entonces, los carros a cuenta que nosotros agarramos es cuando alguien nos compra un vehículo de qué sé yo, 20 mil dólares, 2021, 2022, pero nos da su vehículo en pago y lo demás lo da en efectivo. Claro, el vehículo tiene que estar en buen estado, pasa por una revisión, y así el carro cumple, vemos cuánto podríamos venderlo y así vale el carro 20 mil dólares y lo puedo vender. Si el que yo le voy a dar cuesta 20 mil dólares y el que él me va a dar cuesta 5 mil, por decir un ejemplo, vaya, entonces ya yo le cobro 15 mil al que se va a llevar el auto que yo le voy a dar. Entonces, esos carritos así, carros a cuenta, eso sí los promocionamos mucho en Instagram, pero yo no lo había visto, yo realmente no lo había magnificado a ese nivel. Les voy a explicar por qué, porque tampoco es que trabajemos, tampoco es que tengamos aquella gama de carros a cuenta, o sea, es decir, de un catálogo de qué, 10, 20 carros traídos, tenemos carros a cuenta, unos qué, 8, ¿me entiende? Entonces, yo sentía, yo, vea, pero esa fui yo, aún siendo mercadóloga, yo decía, no es necesario tener Instagram para 8 carros que vamos a tener cada mes, vea. Y él me decía, ¿cómo no? Porque yo lo que necesito es que se mueva solo el carro este antiguo, porque ese no es mi prioridad, me decía él. Y justamente, miren, a la primera semana que empezó a usar Instagram,
me casi que me cayó la boca porque tuvo un cliente, el primero, rapidito, la primera semana, y me llamó, mira, necesito que vengas acá porque yo soy la representante legal y tenía que firmar una compraventa y me fui para el bufete de abogados que nos había hecho la compraventa y yo andaba buscando al cliente porque sí sabía que era un carro a cuenta que le íbamos a vender y yo buscando al cliente, mira, porque yo veía un montón de gente, pero yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? Mire, y no me va saludando un muchacho como de 19 años. Y me dice, mire, usted es la señora tal. Y yo, sí. Ay, es que yo me quedé de ver aquí con su esposo para comprar mi carro. Y yo, Dios santo, si era un niño. Y fíjese que me fue tanta mi llamada de atención que yo dije, no, yo tengo que saber cómo se va a pagar el carro este niño. Dije yo, sí. Y literal, el muchacho me dijo que él se estaba regalando ese carro de graduación. Él se había graduado de bachillerato y ese era su regalo de él para él. Y yo le pregunté, ¿y trabaja? Así, o sea, ¿dónde trabaja? No, es que empezando a trabajar en un call center iba el muchacho, pero dice de que él había estado ahorrando desde que tenía como 14 años, imagínese, de todos los regalos que le daban sus abuelos, sus tíos, sus papás. Bueno, el carro costaba como 4 mil dólares y el muchacho, o 5 mil, ya ni me acuerdo, y el muchacho lo había ahorrado y con ese dinero, y claro, en la graduación de bachillerato le había caído más dinero de regalo, ¿vea? Y con eso había completado para comprarse su vehículo, que lo quería justamente para ir a la universidad y para trasladarse a su trabajo nuevo. Entonces yo dije, ah, y miren, ahí ya ves que te dije que Instagram nos iba a funcionar. Y cabal, fíjense que los carros cuenta sí se vende a jóvenes por el tema de presupuesto. Y ahí es donde yo entendí por qué teníamos que irnos por ese segmento, pero no quiere decir que vamos a estar segmentando a cada rato, sino más bien entender si hay cambio de productos, si hay categorías nuevas que no pegan con mi segmento actual, ahí sí hay que segmentar de nuevo, hay que hacer un otro pedazo del pastel, ahí sí, Víctor, ¿verdad? Bien, voy a tomar asistencia, permítame, y nada más recordarle, ya me acordé, que hay que hacer la evaluación que están en la plataforma, porque ya mañana es último día del módulo, entonces tiene que quedar hecho mañana. No se vayan a confiar, porque si no, ya siento que nos cae un mensaje en WhatsApp diciendo nombre y apellido de la gente que no lo ha hecho. Carmen María. Carmen María. Clarisa Alejandra. Presente. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni. David. Presente. Diana Michelle. Presente. Dina Ruth. Dina Presente. Ruth. Dina, Dina. Presente. Ahí está. Hazel, ahí estaba. Presente. Gracias, Hazel. Larisa. Larisa, Marjorie Lisette, Presente. Naomi Alexandra, Presente. Noemí Vanessa, Presente. Patricia Gabriela, Presente. Raquel Azucena. Rudy Henry. Presente. Tania Magali. Presente. Víctor Daniel. Presente. Y William Ya Ulises. está usado. Presente. Gracias. Carmen aquí está poniendo presente. Larisa también me faltó. Aquí está, ya la vi, Larisa. Ahorita la voy a poner. Larisa y Carmen María, ok. Bien, para ir cerrando con esta sesión, fíjense bien, acá en esta parte,
les dejo esta pregunta. Aquí dice, ¿cuántos anuncios debe de tener una campaña? Esto puede ser que también le ayude un poquito a Hazel, ¿verdad? Por ejemplo, dice, fíjese bien, ¿cuántos anuncios debe tener una campaña? Fíjense que por más que tengamos un objetivo bien definido, sí hay que saber que un único anuncio nunca va a ser suficiente. Entonces, para que tengamos éxito con nuestra campaña, debemos de crear por lo menos, un conjunto de anuncios. Aunque ese conjunto tenga solamente dos, hay que hacerlo, no lo dejemos solo con uno. Ahora, y aquí es donde yo quiero dejar clara esta parte para también creo que puede ayudar con la consulta que hizo Rudy. El número ideal de anuncios para nuestra campaña es algo, fíjense bien, que solo nosotros vamos a poder responder, asimismo el espacio a donde lo vamos a publicar. Pero podría yo como decirles más o menos cómo podemos hacer para descubrir cuál es este número, cómo lo podríamos hacer. El número de anuncios va a depender de la segmentación de su público. Es decir, si usted identifica que dentro de su pastel usted tiene 5 segmentos, entonces se va a recomendar que se hagan 5 anuncios, por mínimo. Podríamos hacer un conjunto de 3 y otro conjunto de 2, o un conjunto de 3 y otro de 3, o uno de 4 y otro de 1, así. Pero ir jugando con eso. Pero eso depende mucho de cuántos pedazos de pastel tenga que partir usted en su segmentación. Es decir, si su audiencia es de un amplio rango de edad, tiene que hacer un anuncio diferente por cada grupo de personas. No va a ser igual la forma como se va a dirigir a un usuario de 20 años que a uno de 50 años, lo que yo le explicaba a Hazel. Si ella identifica que tiene entre los 25 y los 40 años y todavía tiene otro público de hasta los 50, que se pare, que ponga la mitad y mitad, mitad de la generación millennial más joven con los de la Z y mitad de los millennials con los X, porque tiene hasta 50, dijo, y esas son las generaciones X. Y habría que ver arriba de los 50 si podría usted acaparar un grupo pequeñito por el tema del producto que usted vende, podría ser funcional para adultos mayores, pero habría que hacer un estudio, ¿vea? Para ver si eso funcionaría. Entonces, hay que recordar que el éxito de los anuncios está en el tema de la personalización. Entre más pequeñitos tenga usted sus segmentos, más cercanía va a lograr con la audiencia. ¿Por qué? Porque ya lo tiene bien definido y entonces logra la personalización. Entonces esto es algo que nosotros debemos de considerar de inmediato y siempre. Entonces también debemos de considerar los distintos anuncios para cada país o región si tenemos cobertura fuera de El Salvador, ¿verdad? Para cada país o región que sea diferente a lo que realmente, a lo que normalmente nos dirigimos acá, ¿vea? Si un anuncio, si en su anuncio, digamos, hay términos regionales, es algo que también debemos tomar en cuenta para ver si voy a subir otro conjunto, ¿verdad? Entonces, todo esto va a depender de sus objetivos y de su público. Solo así podemos definir el número necesario de anuncios para tener buenos resultados. Es decir, no es que porque yo sea mercadóloga les voy a decir, no, mire Rudy, ponga 5 anuncios, oye, 5 ponga, no le puedo dar ese dato porque sería darle mentira. Primero tengo que saber cuál es su audiencia, de qué edad a qué edad, cuál es el nivel adquisitivo, los géneros, si hay profesión específica. Y ahí empezar a ver, vaya, si su producto tiene categorías y le sale mejor separar por edades, si tenemos otro tipo de servicio que puede funcionar con otra edad, y tengo que ver toda esa parte para yo decidir realmente cuántos anuncios podría darme buenos resultados. Entonces, la estructura, como ven, de una campaña de Facebook Ads es bien importante para que nosotros ya podamos crear una campaña que sea realmente eficaz, que pueda proporcionarnos los mejores resultados, que es lo que en su mayoría las empresas buscan por medio de estas campañas.
No es solo, y lo que yo les decía al inicio del ciclo, ¿verdad? No es solo subir cosas al Facebook y ya. O sea, y menos si estoy pagando. O sea, si no estoy pagando y quiero subir un post, súbalo, pero también ahí preocúpese por generar un contenido que sea relevante para la audiencia. Ahora, si estoy pagando, debo de ser todavía más cuidadoso para poder ver el ROI, que ya lo vimos. O sea, entonces, si yo quiero ver el retorno de inversión, debo de tener cuidado con el tipo de campañas en las que estoy invirtiendo, la pauta que estoy pagando, ¿verdad? Bien, preguntas. Pues ya las fueron haciendo en el camino, pero si hay alguna otra duda. Bien, hemos logrado terminar el tema de la estructura. Entonces, mañana, como no pudimos empezar el tema nuevo, pero este no es tan largo porque este ya habla de los objetivos de la campaña, mañana vamos a ver el tema de identificar el objetivo de la campaña. Y vamos a ver el tema, que este sí es un poquitito más largo, hay que tratar la manera de la identificación de objetivos, verla los primeros 20 minutos, 25, y que el resto del tiempo de la hora podamos ver el lanzamiento ya de la campaña y el proceso de conversión, ¿verdad? Si no hay preguntas, nada más otra vez nuevamente recordarles, hagan el laboratorio, por favor, váyanse a descansar y nos vemos mañana. Pasen feliz noche, se cuidan, muchas gracias a los que preguntaron y aportaron. Nos vemos mañana siempre a las 8 en punto. Se cuidan. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Hasta luego.